Saludos, buenas noches y bienvenidos al espacio deportivo de esta casa de Asturias Televisión en lo que es ya la última semana, previsiblemente antes de la vuelta de Javier Gutiérrez, una vez ya solucionados esos problemas que le han tenido alejado durante estas semanas de sus pantallas y conduciendo este programa. Con lo cual, vamos a hablar del Real Sporting de Gijón, vamos a hablar del Real Oviedo en una semana o en un fin de semana en los que han pintado. Bastos para los dos máximos representantes del fútbol asturiano. El Real Sporting, perdía en su visita a los campos del Español. Ya no sé si es Sarriá, Montjuïc, Lluís Companys o un nombre publicitario de los que se llevan ahora. Y el Real Oviedo perdía también en su visita a la Romareda, rindiendo visita al Real Zaragoza en los que para muchos era un déjà vu de esos partidos que dejan aroma a primera división, al menos en lo que se refiere a nombres, que no en categoría, porque ambos militan en la división de plata. Para hablar de los dos equipos más representativos del fútbol asturiano, se encuentran esta noche con nosotros y paso a presentarles Sergio Huerta. ¿Qué tal, Sergio? Simpatizante, vamos a dejarlo así, simpatizante del Real Sporting de Gijón. Déjalo un simpatizante. Yo apoyo a los dos equipos porque quiero que esté el fútbol asturiano lo más alto posible. Perfecto. Y por el otro lado tenemos a Nacho del Valle, aficionado al Real Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Manuel Pérez, aficionado del Real Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, vamos a comenzar por el partido del Real Sporting de Gijón con el resumen de lo sucedido en Barcelona. Vamos a ver el resumen que pueden comentar nuestros tres invitados a la vez que vemos las imágenes. Se iniciaba el partido con un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Estambul y veíamos a Cuéllar, que iba a ser protagonista, desgraciadamente, en la jugada del primer gol españolista. Comenzaba bien el Sporting, sin embargo, el primer tiro se lo llevaba el Español, esa volea que enganchan desde fuera del área y se va ligeramente desviado. Empezaba bien el Sporting, como decíamos, atacando y también con disparo lejano, donde se luce Diego López, que por cierto, cosechaba un récord en la portería españolista por encima de Kameni, el legendario portero de los españolistas. Ahí se producía el fallo de Cuéllar, se saca esa falta, sale, no lleva balón y quien sí la lleva es Caicedo, que de cabeza consigue ese tanto. Ahí es el momento en que Diego López conseguía el récord de la portería imbatida del Español, récord con el que acabaría precisamente el Sporting de Gijón, que se lanzaba adelante buscando el empate. Ahí tenía una buena ocasión, pero de nuevo Diego López, acreditando que es uno de los mejores porteros de España, aunque no tiene prensa. Fallo en la zaga sportinguista, genialidad o suerte Leo Batistao y adentro. Leo Batistao, que tenía una cuenta pendiente con el Sporting después de lo sucedido con el Villarreal en el Molinón en la última jornada de Liga, y acortaba distancias Chop o Cop, consiguiendo ese tiro de falta en los que parece que es un especialista a la hora de tirar esas faltas. Victoria españolista y el Sporting, que continúa en zona peligrosa. Vamos a empezar por ti, Sergio. ¿Qué sensación te deja este partido en el cual, por lo que dice la prensa, la primera parte no fue mala por parte del Sporting y luego errores puntuales lo condenan a traerse una nueva derrota, pero parece que la sensación, la imagen, ya no es aquella que se daba hace unas cuantas jornadas? Sí, por ejemplo, el partido del Madrid, ¿no? Uh-huh. Un partido lo tenías empatado y que es un partido que no esperas a jugar como jugaron ese partido. Y de repente vienen equipos que son de tu liga, por decir una forma, entre comillas, y el otro día, después de haber jugado como se jugó contra los Osasuna, y ahora vas a jugar contra el Español, y se ven esos fallos en la defensa, incluso me atrevería a decir más bien en portería también, pues es una pena que se pasen las jornadas así, cuando tienes oportunidades que son para por lo menos traerte un punto, ¿no? Claro. ¿Se juega como nunca, se pierde como siempre? Yo creo que todo es mejorable. Todo es mejorable. Desde la bancada azul, ¿cómo ven a los vecinos de 25 kilómetros? Está cumpliéndose la lógica. Yo creo que tienen mejor plantilla que lo que están jugando, pero la flor de Abelardo se marchitó. Quizá el tener una plantilla mejor se le esté quedando grande y no están sacando resultados. Si no saca resultados, también es verdad que tienen la suerte. Que tienen suerte para exportar, de que tienen equipos por detrás también muy flojos.
incluso más flojos que yo. Manuel, ¿cómo lo ves? Hombre, lo que dice Nacho de que hay un par de equipos que igual son un poco más flojos, sí que es verdad, ¿no? Lo que pasa es que esto es muy largo y luego al final de temporada siempre esos equipos que parece que están un poco descolgados empiezan a cruzar con otros que igual ya no se juegan tanto y rascan más puntos de los que esperaban. Entonces va a estar todo, yo creo que va a estar todo muy apretado al final. Está donde tiene que estar peleando con los 6-7 equipos que van a estar ahí hasta el último momento luchando por la permanencia. Y lo que sí veo, eso, lo que comentaba Sergio, que en los últimos partidos fuera de casa ya no es esa imagen que daban de amarrete total, de conservadurismo, de reservón. Parece que el cambio de sistema este con los dos carrileros largos le ha dado resultado. Y en el futuro probablemente en algún partido de estos, pudo ser ayer, no lo fue por detalles, podrán rascar algo más de lo que están rascando, especialmente fuera de casa. Si se apela al calendario, el Sporting finaliza la Liga recibiendo al Betis en casa. No, es todavía muy pronto para echar mano de la última jornada, pero bueno, ya si está, Tenerife... Ya está el tema de las bolas calientes, ¿no? Si Tenerife era el final maldito del Real Madrid de Liga, lo fue durante 2 años, el Sporting vuelve a cruzarse con el Betis, y en casa. Pero cuidado, que el Betis este año puede necesitar los puntos. Lo que pasa es que este año igual está en la par. Yo no digo nada. Se verá. Se verá. Se verá. Ese es el tema siempre, el debate ese, cuando las bolas calientes y todo eso, ¿no? Yo creo que es un tema que a todos siempre nos llama la atención cuando sale, bueno, rival, mira que le tocó al Madrid, que le tocó al Barça, claro. Y luego que le toca al Valencia o que le toca al Villarreal. Claro. El Valencia tapa que toque la lotería, más que no, otra sí, cosa. No, vamos, sí. El Valencia, el hombre. Poner ejemplos. Claro. Lo que pasa es que en el caso del Sporting con el Betis no hay ni bola, ya viene el papelín desenvuelto y todo, y no hace falta calentarla. Vaya hombre. No, pero cuidado que este año hay mucho vasco también, y esos son muy amigos también, ¿eh? Cuando tienen que pasarse puntitos. Si sabremos, o sea, nosotros lo tenemos, mismo. Tenemos experiencia, ¿no? Que lo pregunten a Oviedo. Los vascos y los navarros. Claro, que lo pregunten a Oviedo por el contubernio vasco-navarro, en este caso. Pero bueno, hay que llegar a la última jornada con los deberes hechos, y entonces no hay ni contubernios, ni Betis, ni nada de nada que valga. De poco vale. Sergio, decía Nacho que este año el Sporting tiene más equipo. Yo ahí discrepo. Yo creo que el equipo que teníamos era el equipo que llamaban el equipo los guajes, que son los que realmente sientan la camiseta. Y todavía antes de venir para acá, yo lo estaba debatiendo ahí con un compañero también, y vamos a ver, tú lo ves ahora, ves la situación de mucha gente que se está dejando marchar del Sporting sin cobrar ni un duro. Se deja acabar contrato y se les deja marchar libre. Cuando tienes problemas en el club económicamente para saldar esa deuda que tiene, y están dejando marchar jugadores gratis. Amárralos bien primero, y luego cuando eso, déjalos, y si quieren que marchen, y el que venga que pague. Pon unas cláusulas en condición, no los dejes marchar como están marchando, que están marchando gratis. O sea, por ejemplo, el caso de Luis Hernández, tenemos el caso de Bernardo, que yo recuerdo que más casos hay por ahí, así, el caso de de Johnny, que es también muy reciente. Yo creo que de las únicas operaciones interesantes, y que yo creo que fue porque algo intercedió Luis Enrique, fue el caso de José Ángel, que fue algo de dinero que se recibió para pagar la deuda. Y luego estamos diciendo que si fichajes, que si los nuevos que vienen, al final ahí no falló el entrenador, y eso que al principio de temporada se veía, que la relación con Nico Rodríguez no es que fuera muy buena. No era lo más fluida, ¿no? Ahora, bueno, parece que le están funcionando algún fichaje que hizo y que Abelardo le está empezando a gustar, pero yo no lo veo tampoco que haya sido unos fichajes comparado con el equipo, que realmente los chavales, como decía Abelardo en la rueda de prensa cuando se jugó contra Granada, que aquel partido fue un robo en toda regla, que salían, que los guajes que estaban llorando en el partido, en el vestuario, es que aquellos realmente sentían la camiseta, de verdad. Claro. Y no ahora muchos no saben lo que... Aquel partido, hay que reconocer, fue un robo perpetrado por Barral. Pero el Sporting descubrió aquel día quién era Barral. Quién era Barral, el Sporting ya lo sabía desde hacía muchas temporadas. Y de repente el Sporting llegó virginal como diciendo, y mira Barral lo que hace. No, Barral eso lo llevaba haciendo desde juveniles. Bueno, ya, pero se cayó al área con el escudo tatuado aquí, ¿eh? Sí, cierto. Y ahí duele. Y ahí duele, claro. Pero son profesionales. Quizá cuando dije equipo me equivoqué. Tenía que haber dicho plantilla. Individualmente igual tiene mejor plantilla. Equipo, evidentemente, no es lo mismo tener un equipo que lo acabas de recomponer que tener una serie de gente que vienen jugando desde años atrás juntos. Ni tan guajes, ni tantos años juntos, porque algunos salieron de la prisión. Claro.
El Sporting le pasa un poco, bueno, como le puede pasar, se abrió la espita de los fichajes, ahora ya se podía fichar, bueno, pues fichó 14 jugadores, que eso recuerda al Real Oviedo de los años 70, 80, donde se fichaban 12, 13, 14, bueno, 15 jugadores. Aquella época que yo la viví, mucho además, de los años aquellos, entre, bueno, en segunda vez estuvo un año, pero en segunda, además eran todos los años, bueno, aquello, bueno, Braojos, Villacreces, no sé quién, Manolín, Ondina, todos los años eran cambiar el equipo, cambiar el equipo. Mira, y en el año 90 y... ¿cuántos? Ya se me va la pinza. Pues también hicieron todos esos cambios, pero aparecieron por ahí Tuto Sañudo, apareció Carlos, apareció tal... Y a primera. Y a primera. Sí, depende. A ver, hay gente, puede salir todo un equipo, hay casos de equipos que de la nada vienes con 15, 16, 17, 18 fichajes... Y lo que menos esperas, porque lo que menos sueles esperar es que, joder, son gente que viene a jugar en otros equipos diferentes, la mayoría de los casos, y que luego funcione realmente, que, oye, que al final tres o cuatro jornadas ves que dices, bueno, está funcionando el equipo y cada uno viene de otra familia o incluso de fuera de esta liga y está funcionando, ¿no? Hay casos que se dan, eso es la suerte de arriesgarte a hacer 18 fichajes. Otras veces, a veces, vale más tirar de cantera. Yo soy de los que prefiero tirar de cantera. Tirar de cantera, ¿no? ¿Se esperaba más del Sporting después de ese fulgurante comienzo, 7 puntos de 9 posibles, y ahí se pegó el frenazo? La verdad que se empezó muy bien, porque veías la tabla y decías, bueno, estás ahí arriba, ¿no? Y ahora parece que se... Todavía esta persona con la que estaba yo debatiendo ahora el tema, me lo dijo, me dice, joder, empezasteis ahí muy arriba, casi terceros, cuartos, no sé qué, seguís terceros, ¿no? Yo, sí, ahora por la cola. Por la cola, claro, si das la vuelta al Marca, claro. Ahora... Claro, entonces, vives en Gijón, pulsas el ambiente de Gijón. Total. ¿Ves pesimismo? ¿Ves optimismo? ¿Ves realismo? Veo de todo, veo de todo. También te voy a decir una cosa, yo con la gente con la que hablo en Gijón, tengo que decir que en los 33 años que llevo viviendo en Gijón, siempre percibí más respeto en la rivalidad entre un Carballón y los gijonudos, que por ejemplo que se respira cuando tú vas, por ejemplo, a Sella, allá en esos sitios así, que ahí sí que se llevan a matar de verdad, pero de verdad. Y sí, hablamos con mucha serenidad y analizando tranquilamente, y sí, son muy conscientes de lo que hay, como somos nosotros también conscientes. Yo suelo mantener un espíritu optimista siempre porque quiero pensar en positivo, pero también me doy cuenta de las carencias que tienen los míos y de que, bueno, hay pinchazos como el de ayer, pues que te bajan la moral y tal, pero bueno, sí, sí son conscientes, pero bueno. Te das cuenta que ellos también pasaron por una situación de crisis económica dos veces, que la fueron salvando poco a poco y bueno, pues hay gente que lo ve. Y luego hay gente que no ve nada, que solo ven que quieren jugar y ganar y jugar y ganar y estar en primera y bueno, vale todo y... Pero no, todo no vale. Yo creo que lo que se trata es que hay una rivalidad sana, ¿no? Yo creo que es lo que todos queremos, que haya esa rivalidad sana, y es lo que decía al principio, ¿no? Que a todos nos prestaría ver al Sporting y al Oviedo en primera y hoy, al final, que digas, oye, a ver este año quién queda por delante, si queda mejor el Oviedo, queda lo mismo, ¿no? El Sporting. Yo creo que haya eso, y ahora a ver, ahora también, mira, está el caso de lo que comentábamos también, de lo del Avilés, que ahora quieren potenciar para que se meta cuanto antes en el fútbol profesional. Pues sería para Asturias ideal, tener los tres equipos puntales. Oye, que ya si entra el Caudal también en el Langreo, cojonudo, ¿no? Pero va a ser más complicado. Pero que haya estos tres equipos de las tres ciudades un poquitín así más grandes, Oviedo, Gijón y Avilés, oye. Sí, eso en el 92 pasó, cuando la conversión en SAT, que el Avilés estuvo en segunda dos años, y mirar por dónde la conversión en SAT acabó con Tejero unos años después ahí, y ahí sigue el amigo. Pues a mí la experiencia y lo vivido, a ver, es que estas cosas son complicadas. Lo vivido y la experiencia de lo vivido en Oviedo, a mí lo que me enseñó es que antes de tener un proyecto, una altura de miras, necesitas tener los recursos. Esos recursos tienen que tener una base de la que tienen que salir. Y yo no creo que en Asturias haya recursos para tener... Está muy difícil para tener dos equipos en la élite, teniendo en cuenta, y nosotros lo pudimos... No me digas como el anterior presidente que tenía el Sporting, que Asturias no estaba capacitada para tener dos equipos en primera. Vamos a ver. No me digas eso, ¿eh? Asturias puede estar perfectamente, si tiene la capacidad de generar los recursos, a base de que haya empresas que sean lo suficientemente productivas, que se puedan proyectar en los equipos, a base de publicidad y tal, inyectar dinero. Si no, si es a base de subvenciones
o de que alguien venga a poner la pasta, pum, 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 por capricho, porque lle más forofu que ninguno y tiene más millones que todos juntos. Millones públicos. Bueno, públicos o privados. Pero ese sistema, a la larga, no se sostiene. No se sostiene. Y debe de haber justo para dos, uh-huh, como para que haya para tres. Porque aquí no, hay instituciones que históricamente aportaron dineros a los clubes de fútbol en forma de publicidad, que ahora no lo están haciendo. Y además, a todo lo que vino con los equipos de atrás, vino esta crisis, que se llevó por delante muchísimas cosas. Empezando por carnés de abonados que no se los pueden pagar. Entonces, cuidadín. Entonces, pero si tuviésemos dos equipos en primera división, y por animar al caso del Avilés, ahora que está tanto sí, auge, ¿no? Y que este hombre lo están ahí comentando constantemente, ¿no? Pues yo te lo digo, que el tema de que si tienes a un equipo, bueno, por decir el caso del Avilés, ¿no? Ponerlo sí, en segunda división, sí, y tienes al Oviedo y al Sporting en primera división, vas a tener fútbol profesional todos los fines de semana en Asturias. Si ubicas al Avilés en segunda y como equipo de proyección para jugadores que puedan bascular al Oviedo o al Sporting en función de su corazón o de la billetera, o de cederlos para que se vayan fogueando, uh-huh, puede claro, ser una buena solución, puede ser una buena solución. No, y luego, pero no veo a la Viles más arriba de segunda. No, hombre, no. Yo ahora mismo, oye, lo primero que tienen que, yo creo que tienen que optar a meterse cuanto antes también al fútbol profesional por la ciudad también, ¿no? Claro. Hablamos de la Viles, pero por población podemos hablar del caudal. También, sí, sí. Que puedan decir, oye, ¿por qué la Viles y no el caudal? No, era lo que decía antes, sí, el caudal, el Langreo, cualquiera de ellos. Yo creo que tener a tres equipos de tres grandes ciudades, por ejemplo, en Asturias, y que al final digas, pues estamos teniendo todos los fines de semana fútbol profesional en Asturias. Con el caso del Oviedo y el Sporting, sería cojonudo tener al Oviedo y al Sporting los dos en primera y decir, oye, pues un fin de semana, una jornada, igual al Sporting le toca jugar fuera, pero juega al Oviedo en casa. En casa, y oye, y tienes fútbol un fin de semana de primera en Oviedo y al siguiente tienes fútbol de primera, uh-huh, en Gijón. Claro. Oye, y eso te trae el Barça, te trae el Madrid, te trae equipos grandes, uh-huh, y eso te deja dinero, no solo para hostelerías, sino para todo el tema de los hoteles y todo sí, lo que nos deja, ¿no? ¿Hostelería? Precisamente los más lacrimógenos, cuando en 2003 estábamos tan mal que se recurría, pues se picaba a todos los puertos pidiendo la ayuda que fuera posible, ¿no? Y hubo negocios de hostelería muy modestos que ayudaron bien, claro, además. Sin embargo, otros no tan modestos, pues sacaron la patuca para atrás y lloraban como plañideres porque esto no tal. Sin embargo, cuando el Oviedo volvió a resurgir y la afición demostró que no se cansaba y que seguían ahí, cuando veían a la gente antes del partido a la puerta de los negocios, o la veíamos, bueno, pues llorar lloran, pero ingresan, claro, porque eso es bueno. Y que te vengan las aficiones de fuera, señor Tebas, que vengan las aficiones de fuera, no claro, pongan partidos a las 11 de la noche, uh-huh, pues también dejan dinero, porque esos se desplazan, gastan en autobús, tienen que parar a comer en alguna parte, tienen que dormir en algún sitio, tienen que cenar, tienen que comer, tienen que desayunar, o sea, la base del negocio está ahí. Entonces, claro. Pero no sé, da la sensación de que hay gente empeñados en matar la pescadilla. Claro. ¿Es de esa opinión? Hombre, yo creo que tal y como está hoy en día el fútbol, con tanta mercantilización, lo vemos con el tema de los nombres de los estadios, lo vemos sí, con el tema de eso. Personalmente, yo el campo del Español ya he perdido la cuenta. Sarriá, Montjuïc, Lluís Companys. Sí. Oye, es verdad, el Molinón había quedado algo así también, ¿no? Que querían meter algo. No se volvió a hablar del tema, ¿no? No se volvió a hablar del tema. Pues yo creo que es bastante factible lo de la coexistencia de dos equipos de una comunidad pequeña, por mal que pueda estar económicamente, que muchas veces el reflejo de la sociedad o de la economía se refleja en temas como el fútbol, por ejemplo. El tema eso, que si viene el mexicano por aquí, que si viene el catarí por el otro lado, que si vienen los de China, quieras o no, es un riesgo porque, bueno, igual que vienen, se van, ¿no? Pero a efectos de ver un futuro cercano al Oviedo y el Sporting en primera, no lo veo tan complicado como hace igual claro, una década, por ejemplo. Bueno, vamos a volver a lo deportivo, si les parece. Bueno, el Sporting con esta derrota continúa en zona peligrosa. Vamos a ver, en esa zona está metido el Valencia, bien, contra todo pronóstico. ¿Son de la opinión de que el Valencia puede salir de ahí? ¿Puede o se va a condenar? El Valencia ya bajó en una ocasión. Está el Deportivo de La Coruña, pero el Deportivo de La Coruña hizo un gran papel en Madrid el otro día. Sí. Está el Granada, está el Osasuna. Bueno, ¿qué futuro la guarda? Jugaba Carrete en el Valencia cuando bajaron. Para mí, la famosa frase de Carrete que dijo en rueda de prensa en televisión, que por aquellos tiempos en televisión no se podían decir tacos ni estas cosas. Y dijo, fue el primero que dijo que no tenían cojones para jugar, que no. Hombre, el Valencia por potencial no debería estar ahí. No debería estar ahí.
Ahora, cuando los hados se confabulan contra ti, pues te puedes ir al garete con un equipo de la leche. Pasó al Betis hace años, que venían de jugar el año anterior la UEFA y se fueron para segunda. Al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, el Sevilla, la Real también, no hace tantos años que bajó. Bueno, te puede pillar. Es decir, siempre hay dos de un grupín de 4 o 5 que se van y uh-huh. un tapado. Hay un tapado que nadie espera y pumba. Y bueno, igual el Valencia es el tapado. ¿Sí? Claro. El Sporting puede y debe o tiene potencial para salir de ahí, ¿o hay que reforzar en diciembre alguna posición en el campo? Yo reforzaría las tres posiciones, vamos. ¿Las tres? Sí. La defensa le están dando una responsabilidad total y absoluta a un chaval tan joven como es Jorge Meré, que yo creo que ahora mismo la defensa es lo mejor que hay, porque están dándole toda la responsabilidad a él, y ese chaval va a tener una prospección de futuro, vamos, que como no lo amarren, como hablábamos antes, uh-huh. con el tema de, sí. de dejar marchar a gente gratis, ese chaval ya podía estar en cualquier equipo grande, aunque fuera de suplente. Uh-huh. Claro. Se fichó a Morevieta, un hombre con experiencia contrastada. Ya, bueno, eso es como lo habían dicho, a mí no me acaba de convencer. Yo creo que es el hombre tarjeta amarilla, yo creo ya que es está. El hombre tarjeta amarilla. Sí, porque vamos a ver, yo creo que la defensa que tenía el Sporting, de hecho se estaba hablando de que incluso ahora por el mercado de invierno, que si se intentaba traer a Bernardo otra vez, aunque fuera cedido, o sea, no está teniendo minutos, creo que con Caranca no, sí, no cuenta, o sea, entonces que claro. quería ansioso traerlo cedido, o sea, yo creo que, claro, una persona que tienes en la defensa, como es el caso de Caranca, te digo de Caranca, perdón, de Bernardo, y el tema de Luis Hernández también, dejarlos marchar, otro caso también, apenas está teniendo minutos, sí, vale, entrena, vas a algún partido convocado y tal, uh-huh. dejarlos marchar también así, claro. es que tienes que tener una, vale, hay una cláusula ahora ahí, ¿no? Pero bueno, yo la defensa, Jorge Meré igual no está ahí todos los partidos. Claro, ¿y a la media también reforzaría? Sí, yo creo que el medio hace falta, hay muchos huecos. Yo creo, sobre todo el medio campo, a veces lo ves que dices, pero están dejando pasar la pelota por el medio. Lo vimos en el partido este, en el medio campo. Y luego la delantera, yo creo que hace falta competencia, porque centrarse solo en este chop, como lo llaman algunos, o cop, como lo llaman otros. Y pues sí, es bueno, está claro que es muy bueno, el chaval es bueno, no es malo. Pero yo creo que el fallo del penalti del Bernabéu, eso... Le puede pesar, ¿no? Uf. Le puede pesar. ¿Diciembre, fichar en diciembre, es revulsivo o es poner un parche en una rueda que no camina? Yo los amigos que tengo que saben de fútbol, bueno, más que yo, cualquiera, porque yo de fútbol soy muy poca cosa, ¿eh? Hablo para un equipo como el Sporting o como el Oviedo, ¿eh? No hablo para un Madrid o un Barcelona que pueden traer un extranjero de muchos... Yo para el Sporting no opino, porque no conozco las carencias que tienen, no lo sigo, puedo verlo puntualmente un ratín así, pero no tengo bastante con sufrir con los míos. De los que hablaremos ahora en un momentín. Si lo trasladamos al Oviedo, como aficionado de grada diría sí, y no uno o dos, unos claro. cuantos. Pero si me fío por lo que dicen los que entienden de fútbol, lo desaconseja. Siempre dicen, siempre hubo el comentario de que nada que venga en diciembre va a mejorar lo que hay. A ver, siempre está el tema de lo que pueda afectar cara al vestuario también. Uh-huh. Salvo que consigas, por ejemplo en el caso del Oviedo, pues un jugador de primera que esté entrando poco en primera y que te pueda resultar bueno en segunda, caso del Sporting, pues uno de un plantel importante que no esté teniendo minutos y concedan para que juegue. Pero si no, el mercado de invierno, las estadísticas están diciendo que hasta ahora, de a lo mejor te puede salir bueno uno de cada 5 o 6. Sí. No, yo creo que el mercado de invierno siempre son Villa. Siempre, wow, viene Villa. Y al final. Son más nombres que refuerzos sí. reales. Luego. Sí, porque hay nombres grandes. Como tiene Pisumies que es cerca de mí, te digo que ahora en Navidades viene. No va a jugar, ¿eh? Ya. Viene de vacaciones. Empieza claro. a entrenar con el New York en enero, me parece. O sea, que sería un poco, claro. un poco extraño, ¿eh? Nosotros también estamos a la espera de que vengan Mate y Cazorla. Ah, sí, claro. desde hace 2 o 3 años, ¿no? Sí, sí. siempre lo dicen, ¿eh? Y si me dejas saludar a Matías, el de los. El de los shareholders y a Río Ferdinand. Uh-huh, claro. Llevamos 5 o 6 años esperando por Río Ferdinand. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver lo que decía Abelardo después de la derrota en el campo del Español. Abelardo. Perfecto, pues tiro. Ahí está.
Estamos ya con el Pitu Abelardo después de esta derrota contra el Español. Pitu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le ha faltado hoy al equipo para intentar lograr la victoria hoy? Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. Creo que hemos jugado de tú a tú al Español. El primer tiempo creo que les hemos controlado en todo momento. Solo ha habido un par de tiros lejanos por parte de ellos. Nosotros hemos tenido también un tiro lejano de Duye. Y el segundo tiempo, bueno, ha sido una pena esa falta lateral que nos ha sorprendido. Después ellos han replegado, hemos llevado el peso, hemos tenido un par de ocasiones. Justo después de una ocasión clara de una gran parada de Diego, pues nos viene esa contra el 2-0. Y al final el 2-1, pero yo creo que el equipo ha tenido, no, es fácil decirlo después de un resultado que te das con una derrota, pero yo creo que hemos tenido buenas sensaciones. Creo que el equipo está mejoría estos últimos partidos, pero bueno, evidentemente seguimos ahí en una situación que no nos gusta, pero a pensar ya en el siguiente domingo. No sé si te ha sorprendido que Quique sacara tres jugadores tan ofensivos como los que ha puesto hoy. Bueno, ya lo había hecho otras veces, meter a Batista ahí en banda. Tenía esa posibilidad al no jugar Piatti. Bueno, sabemos cómo es Quique, que es un entrenador que le gusta jugar así de esa forma. Lo teníamos un poco previsto. Yo creo que los hemos controlado bien. Pero bueno, ya te digo, en esa acción a balón parado nos ha sorprendido. Creo que se ha roto el partido cuando creo que no estábamos pasando excesivos apuros. Una lástima, viendo que se podría encadenar dos victorias consecutivas, que esto en esta liga, tal y como está yendo, sería muy positivo. Sí. Ahora pensar en el siguiente partido, que es también muy complicado contra el Villarreal. Sí, pero bueno, ya te digo que las sensaciones son buenas. Creo que hoy se ha visto otro Sporting distinto a otros partidos que no hemos estado lo bien que yo quisiera. Creo que hoy hemos estado serios en todos los aspectos. Bueno, me gusta. Yo creo que si jugamos como hoy vamos a sacar puntos. Bueno, pues esas eran las palabras de Abelardo, un hombre que contra los Asuna casi casi se jugó la cabeza y consiguió salir. Sí, la verdad que ya estaba claro, yo tengo claro que acaba la temporada, eso está claro. Además tiene contrato largo. Una de las cláusulas del contrato creo que era que si no salvaba el Sporting se lo destituía. Uh-huh. Era una de las cláusulas. Sí, es verdad que cuando suenan muchos nombres siempre, ya estaba hablando que si Marcelino otra vez, que si uh-huh. Marcelino, yo creo que por mucho que suene, son un montón de veces, ya cuando Preciado también, que en paz esté el hombre, y la verdad que yo ahora mismo, viendo cómo está la situación, yo no me plantearía traer a otro entrenador porque no conoce la plantilla y claro. Más que la conoce él, no la conoce otro, ¿no? Yo soy optimista y creo que va a poder lograr salvar la categoría, pero pasándolo mal. Si se refuerza, pasando un poco menos mal en este caso. Menos mal que el año pasado. Claro. Menos mal. Claro. Pero con problemas. Uh-huh. Porque estamos hablando de un Depor, un Valencia, que tiene ahí a Prandelli, que sí. Yo creo que le dará la vuelta al sistema. Yo confío, yo creo que es un tío que, además, yo creo que Valencia se va a reforzar en uh-huh. ese sentido. Sí. Y el Granada, bueno, yo el Granada ya el año pasado sí, lo veía en segunda y al final sí. Quien lo pasó peor fue el Sporting en este caso. Y el Osasuna, hombre, nosotros lo que hemos jugado el otro día ahí contra ellos, bueno, se vio más superior al Sporting, está claro. Claro. Pero yo he dicho, yo soy una persona que siempre he dicho que Caparrós siempre me gustó. De hecho, siempre sí. Que sonaba algo entrenador y tal, para el Sporting. O también decían, cuando salió el tema del Oviedo, para el Oviedo también. Bien. Siempre es uno. Entonces, es un entrenador que yo apuesto por él y yo creo que falta mucho todavía. Y yo creo que a los Osasuna lo va a salvar. Decíamos antes, fichar en diciembre, eso no es la solución. ¿Cambiar al entrenador en una situación como la del Sporting es meter la pata o es una lógica del fútbol de como esto no funciona, voy a echar a este que me sale antes que echar a 22? Bueno, es lo que suelen hacer y es lo más fácil, pero bueno. No sé, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Yo entiendo que apuesten porque siga Abelardo y que acabe la temporada y que se la jueguen. No creo que vayan a adelantar mucho más, ¿no? La plantilla ya la tienen hecha. Uh-huh. Pues poco van a poder cambiar. Que un jugador a lo mejor que te juegue un poco más adelantado, un poco más retrasado, más tirado a la banda, más tarde. Claro, Abelardo. Porque juegan solo los jugadores.
ha cogido fuerza en las últimas semanas. Cuando más abajo se le veía después de una polémica rueda de prensa, sí, con declaraciones fuertes incluidas, donde ya, bueno, pues se decía, ya hiciste las 10 de últimas, uh-huh, y cogió fuerza. Sí, hombre, el partido con el Osasuna le vino muy bien, ¿no? Y también el del Madrid de la semana anterior, y esos retoques en el sistema, ya que la plantilla es la que tiene, ya estuviste haciendo pruebas desde la jornada 1, no acababas de encontrar el sistema, no repetías el 11, y eso, los tres puntitos de los Osasuna y esta imagen positiva del equipo fuera de casa en los dos últimos partidos, le ha reforzado, ¿no? Y yo, por otra parte, si me preguntan si lo mantendría o no, yo digo, ¿a quién traes? Por mucho nombre que haya por ahí libre, que siempre hay alguno, pero en este caso concreto del Sporting, además, aunque este año haya menos chavales que conozca y le hayan traído más gente de fuera, yo creo que sería una decisión bastante arriesgada, aunque... Además, el caso de Marcelino tampoco podría, por el tema de haber entrenado en España. Sí. De hecho, uh-huh, decían que estaba más cerca ya de, no sé si era la Juve o alguno de estos equipos, le decían. Uh-huh. Claro, y vamos, de hecho, Marcelino nunca estuvo ya, después de los noes, que dijo muchas veces, por el miedo a, claro, pues, a asumir un cargo y descender al equipo tuyo, ¿no? Debe ser de tu ciudad. Tienes otro problema, además, que es el de la empatía con la plantilla que tienes. Puedes tener una plantilla no muy buena, pero si el entrenador los entiende y los sabe llevar y tal, pues a lo mejor puedes sacar de ellos más de lo que se espera y igual consigues salvar la situación. Y a lo mejor llega otro entrenador con mucho renombre, mucho relumbrón, que viene de Estrellina él, y la plantilla se pone mohina y no va. Claro. Y al fin, y juegan los jugadores. Uh-huh. Eso no... Sin duda. Hay que dar más vueltas. Los pone el míster, pero juegan. Juegan ellos. Hablando de jugadores, vamos con el que es, en las últimas semanas, el jugador de moda en el Sporting. Bueno, pues todo el mundo habla de Douglas, ese jugador que trajo el Barcelona sin saber muy bien por qué, que no llegó a probar casi partido en la ciudad condal, se vino para el Sporting, tampoco jugaba, y ahora de repente es un fenómeno. Douglas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no ha podido ser hoy la victoria del Sporting. Al final se ha puesto algo de emoción, pero ¿qué le ha faltado del equipo para intentar conseguir esos tres puntos? Sí, fue un partido muy duro. Sabemos que ganar del Sporting aquí dentro no es fácil. Nosotros hemos intentado a todos momentos, pero faltaba este último pase, estar teniendo más tranquilidad para estar ligando en la cara del gol de ellos. Infelizmente no salimos con resultado positivo, pero el equipo no dejó de luchar a todo momento, hemos hecho un gol al final y está de parabéns. Infelizmente no salimos con resultado, pero se ve que el equipo está luchando todos los minutos. Una pena porque venís de una victoria, quizá sumar dos victorias consecutivas es lo que en esta liga puede dar algo más de ritmo al equipo. Fuera de casa está costando mucho, ¿no? Sí, sin duda, y además los demás resultados nos han ayudado muchísimo hoy. Estos tres puntos serían de mucha importancia para nosotros. Infelizmente no conseguimos, pero hay mucha liga por delante. Tenemos que estar fuertes en estos momentos, que estar unidos para estar siguiendo adelante y estar sumando en el próximo partido. Personalmente, ¿cómo te encuentras tú? Estás teniendo minutos. El otro día marcaste gol también. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Me siento muy contento. Además de estar jugando, estar junto con mis compañeros dentro del campo, estar sumando un minuto para mí que es importantísimo. Ya vengo de dos temporadas sin jugar mucho y estoy contento. Además, estoy muy a gusto dentro del campo. Mis compañeros me apoyan mucho. Mi equipo me da mucho apoyo y eso para mí es gratificante. Ahora está sumando dentro del campo. Suerte, Douglas. Gracias. Adiós. Bueno, las palabras de Douglas Pereira. Douglas Pereira. Nervioso, ¿eh? Nervioso, nerviosísimo. Nervioso, ¿eh? Douglas Pereira. ¿Vale? ¿No vale? Hacemos caso de... Yo incluso lo he oído que dicen, como Douglas los hay Mieres. No hay que ir a buscarlos a Brasil. Bueno, a ver, se está viendo que con el paso de las jornadas yo creo va avanzando, ¿no? Y de hecho, no sé quién, dónde lo había visto yo en unas declaraciones, creo que fue un diario deportivo de Cataluña, lo estaban hablando, decían que lo que no habían descubierto de Douglas en la ciudad condal, ¿no? Decían, si es verdad que con el paso de las jornadas se va viendo, el otro día con el gol y todo, pues uh-huh, bueno, parece que el chaval, que cuanto más ofensivo lo metas, parece que reacciona más, ¿no? Claro. Pero claro, ahora mismo en el Sporting lo que hace más falta es defensa que ofensividad. No obstante, me estaba fijando en las declaraciones, quería preguntaros un dato. Ponía distancia recorrida, balones perdidos. Ponía eso. Faltas cometidas, cero. No. ¿Cómo puede ser defensa, no, ir a jugar eso fuera de casa y hacer faltas cero? Estaba yo mirando los numeritos abajo. Robó 13 balones y perdió 14. Y recibió una falta. Pero a un tío que tiene que conducir el balón
¿Y no le hacen más que una falta? No, lo que más cuando, cuando yo jugaba con los amigos decían, ese déjalo que se marca su... Ya, no, no, lo que más me llama la atención es, ¿cómo puede ser defensa? Ir a jugar fuera de casa y faltas cometidas cero. Sí, sí. O eres lo más limpio del mundo y la sacas, vamos... No. ¿Como un mago? Falló ahí, está claro, la defensa no, no, no había... No entraban en la pelota. Claro. Pasaban las pelotas solas con la defensa. Claro. Quedaba solo Pichu Cuellar, ¿eh? Ya te digo. ¿Douglas vale o no vale? Con los dos laterales largos, claro, dejas, puedes, corres el riesgo de dejar una autopista ahí detrás, ¿no? Y parece que es el tipo de jugador que se lanza arriba al ataque, que correrá mucho para adelante. Tiene buen golpeo, corre eso mucho para adelante, sí. Se ve que tiene, oye, bueno, la calidad brasileña y tal. Yo reconozco que, como culé que soy, estos dos años que estuvo aquí, era de los que estaba en el apartado del cachondeo de ¿qué hace este tío aquí? Pero para un equipo de la zona media-baja de la tabla, pero yo creo más desde el punto ofensivo que defensivo, te puede hacer, te puede dar algo. En el tema de defender, pues ya, ya es otra historia. Ofensivo lo que quieras, defensivo claro. Poco. Vino en el paquete de fichaje de Neymar, vino en el mismo cupo. ¿Fue un poco caso Paco Sanz en el traspaso de Dubois que empezaste? Bueno, pero historia, vamos a ver. Nunca se supo tampoco cómo llegó aquel hombre. No sé si tenemos tiempo que te cuente la broma de José María García hace una pilísima de años, que contaba de un representante que llamaba a un presidente y decía, pero si tengo un jugador para ti acojonante y tal, y va de cabeza de puta madre con los dos pies tal, y el presidente decía, no, pero si yo necesito... No, no, pero oye, pero también juega en el centro del campo, distribuye, desplaza el balón en largo. De todo. No, no, pues que yo necesito, no te preocupes, defiende increíble la leche, no veas un central, joder, porque necesito un portero. Lo para todo, tío, lo para todo. O sea, ellos tienen una gente en nómina y hay que colocarla. Y van en esos paquetes, y bueno, algunas cosas son la risión. No hace mucho, hará 4 o 5 años, hubo por ahí un documental de, no sé si fue una cadena de televisión o qué fue, que colocaron en un equipo de fútbol profesional a un tío que no era ni era periodista, no era ni futbolista. Sí. Y estuvo entrenando casi un mes con ellos, hasta que lo descubrieron. Sí, sí, sí. Lo grababan y tal, para tal. Y ahora acaba de salir por la historia del inglés ese, que estuvo jugando no sé cuántos años en la Premier. Bueno, llegó a jugar en Francia también, en, un en primera división, y no llegó a jugar un partido, pues no sabía. Claro. Entonces, el tema del mercadeo es que es otro de los cánceres del fútbol, el mercadeo. Y claro, generan, ellos mismos generan la necesidad. Claro. La gente está pidiendo refuerzos. Cojonudo, ven para acá, ¿qué tienes? Pues tres cojos y una burra parda. Pues ahí te van. Ahí te lo no, como cuando son cesiones, lo cedes. Y encima, si recibes dinero por esa cesión, cojonudo. Pues, sí, igual el feeling entre Luis Enrique y Abelardo tuvo algo también, que ver. También pudo haber. Yo estoy convencido está claro. De que jugadores de la talla de Neymar, de Messi y tal, si quieren... ponen a jugar a la abuela con ellos. Porque dicen, o va conmigo o no voy. O no voy. Y va y juega a la bisabuela. Claro. Con 90 tacos. Claro. Lógico. No, eso es el mercadeo. Bueno, para finalizar, el apartado rojiblanco. Pronóstico para el partido contra el Villarreal. Sergio. Uf, va a tener morbo ese partido. Un poquito. Ese partido va a tener morbo. Pasa que, bueno, siendo en casa, es diferente. Pero bueno, veremos a ver... Dime el resultado. ¿Un resultado? Un resultado. Me voy a mojar. Esperemos que haya 2-1. 2-1 a favor del Sporting. Un resultado para el Sporting Villarreal. 1-3. 1-3. ¿Y un resultado para el Sporting Villarreal? 1-1, por ejemplo. 1-1. Bueno, pues victoria local, victoria visitante y empate. Tenemos de todo. Bueno, vamos a hablar ya del Real Oviedo. Bueno, pues un Real Oviedo que, al igual que el Sporting, obtenía el mismo resultado... En este caso, en su visita a la Romareda, partido que antaño fue de primera, Real Zaragoza, Real Oviedo. Bueno, vamos primero de nada a ver las imágenes de un encuentro en el que el Real Oviedo se quedó con 10 jugadores. Vamos a verlo. Minuto 90, tu tienda especializada en fútbol en Asturias. En Alejandro Casona, frente al estadio Carlos Tartiere. Todo, todo, todo el fútbol de Asturias está en Minuto 90. Minuto 90 patrocina esta sección. Bueno, pues ahí lo tenemos. Se guardaba también ese minuto de silencio. Ahí vemos en primer término a Michu, que se tenía que retirar muy pronto del partido. Bueno, pues se retiraba lesionado. Y ya comenzaba el encuentro en el que iban a pintar bastos de nuevo fuera de casa para el Real Oviedo. Un primer fallo de estos que cuestan tremendamente caros. Y el Zaragoza que se adelantaba. ¿Y cómo tiene que pesar eso en un defensa cuando te ocurre, bueno, pues un fallo como ese, ¿no?
en el 1-1, el 9 del Zaragoza no perdonaba, continuaban los maños al ataque y hay un penalti claro, yo creo que no hay discusión en el mismo, y el Zaragoza, que se ponía 2-0 ya al inicio de la segunda mitad. Los azules continuaban sin dar señales de vida. Se estiraban, hacían cambios, buscaban mayor profundidad, bombeo de balón, pero ni por entre los tres palos. Y ahí se acortaba distancias con un auténtico golazo, pero quizás ya era muy tarde, quedaba muy poquito, y así quedaba el encuentro. Bueno, pues los azules, tercer desplazamiento consecutivo en el cual se vuelve para casa con una derrota. Y eso que al final incluso los jugadores, bueno, reclamaban que se podía haber incluso logrado el empate, pero ya era demasiado tarde para un encuentro que deja a los carballones con un mal sabor de boca. Minuto 90, tu tienda especializada en fútbol en Asturias, en Alejandro Casona, frente al estadio Carlos Tartiere. Todo el fútbol de Asturias está en Minuto 90. Minuto 90 patrocina esta sección. Bueno, pues después del patrocinio de Minuto 90, vamos a hablar ya del Real Oviedo y todo lo que le rodea, comenzando por lo deportivo. Vamos a comenzar por ellos. Nacho, Manuel, otra derrota fuera de casa. Sí, yo lo que me llama la atención de la versión corta del resumen de la Liga, que han sido bastante benevolentes con el principal protagonista del partido, yo creo que fue Héctor Verdés, ¿no? No nos ponen las imágenes de la expulsión. Bueno, fue una serie de catastróficas desdichas protagonizada por todos los centrales, o casi todos los centrales que tiene el Oviedo. La verdad es que primero está el fallo de David, luego la autoexpulsión, el cruce de cables de Verdés, para mí es lo más grave. Y luego en la segunda parte, bueno, intentaron al final, no sé si por méritos del Oviedo o por deméritos del Zaragoza, que también se durmió un poco y tampoco está mucho para hablar últimamente. Se quedó con ese medio buen sabor de boca, comentaban por ahí los más optimistas, pero esto es como si llevas dos salidas sacando un 0 y en esta sacaste un 2, pero ahí te quedas y... Claro, y no llegas al aprobado. No llegas al aprobado. Nacho. Buf, sí, me muerdo la lengua porque... No hay que morderla. Ayer me quemé muchísimo, porque vamos a ver. El fallo de David Fernández es imperdonable. Pero ocurre, pero es imperdonable. Pero el problema es que yo ayer decía, pues vamos, estás viendo el partido y en caliente, estás tuiteando y tal, ya sabes, ahora con las redes sociales vives en asamblea de chigre permanente, ¿no? En asamblea entonces, global. Sí, pero de modelo chigre, la de este y tal, este igual, ¿no? Yo creo que David Fernández ya tiene más que amortizado el gol de Cádiz. No, está más que amortizado. O sea, ya sacó el rendimiento y yo creo que es un buen jugador, pero un jugadorín y sería alguien de los que, no sé si en diciembre, pero sí el año que viene, tendría que tener un relevo por alguien de más calidad, porque nosotros estamos en la tesitura de que estamos mirando a más calidad, a subir. No subimos en segunda para quedar en segunda. Alguien nos enseñó que podemos ser ambiciosos y queremos ser ambiciosos con él. Entonces, la tesitura es subir, y para subir hace falta jugadores de más calidad, que también se van a equivocar. Claro. También se van a equivocar. Perdona, pero hasta ahora David Fernández se le había vendido como un central de superior categoría que el Real Oviedo, ¿eh? Yo discrepo. Era como que al Oviedo... Y vengo observándolo, en los dos últimos partidos de casa, el que destacó de verdad como central fue Verdes. Y tapó a Fernández carencias. Pero bueno, Verdes tuvo una ayuda de pinza, que yo no me puedo creer que Verdes haga esa entrada si Manu Lanzarote no lo provoca antes, le dice algo. Pero claro, también es verdad que tú puedes salir a la calle y alguien te puede insultar y tú no puedes coger una barra de hierro y abrir la cabeza. Claro. Entonces, y entiendo además que esa jugada tendría que tener una sanción por parte del club. Económica, que es donde duele. Claro. Porque el daño, si al fin y al cabo, en la entrada al jugador contrario no le ibas a hacer daño, porque además cuando lo entra, deja el pie retirado para atrás, cuando se da cuenta, yo creo que se da cuenta en el aire de cómo va, que deja la pierna atrás para no acabar de cazarlo, porque si lo caza bien, lo desguaza. Y es más el daño que hace el equipo al dejarte con 10 contra un rival. De verdad, yo lo de ayer me dolió porque fue de lo más flojo que yo vi enfrentarse al Oviedo. El Zaragoza ayer, si hay 3 minutos más, mueren debajo del larguero, porque estaban, con perdón, acojonados, porque no hicieron nada.
Los méritos del Zaragoza fueron los de méritos del Oviedo, no hubo más. Tres centrales, tres pifies. Uno, el balón perdido. Dos, el penalti innecesario. Y tres, la expulsión, que vamos, eso no hay por dónde lo coger. Claro. Y luego el equipo además está notándose, sobre todo en casa, yo creo que con el empuje de la gente. Claro, yo entiendo que a lo mejor el futbolista profesional, y a mí no me gusta venerar a los futbolistas profesionales, porque luego empiezan con lo de esto rajan, lo otro raja, como Abelardo, esto rajan. Desendiosaros un poco, no se raja. Vamos a ver un espectáculo, la pasión y todo lo demás, eso lo tenemos sobresaliente cum laude, eso lo tenemos más que superado. Entonces, cuando vamos al campo ya vamos a ver lo que es puro y duro el espectáculo, que depende de ustedes, señores, que cobran y calzan las botas. Y ahí es donde exigimos. Y ahí es donde os decimos lo malotes que sois unas veces, lo torpes que sois, lo poco concentrados que estáis, la poca gana que ponéis, o que nos pueda parecer a nosotros que como público tenemos todo el derecho a decirlo. Y entonces, eso es lo que me molesta, que ves un equipo que está más muerto casi que tú, y coño, es que el Oviedo fuera no lo acabas de ver con esa gana que pongan el tartier, yo creo que empujados por la gente, porque no puede ser de otra manera, fuera hay que poner más. Claro. En una categoría con dos equipos tan igualados como ayer estaban el Zaragoza y el Oviedo, bueno, perder un hombre de esa manera, no, tan ahí, en frío, ahí estoy con te con condiciona Nacho. Completamente. Yo no lo veo tan igualado el tema. Yo el Zaragoza lo vi, poco hizo el Zaragoza. O sea, fue los deméritos del Oviedo, yo creo, sin duda, porque el Zaragoza lo ves y tampoco hizo mucho. Yo ayer vi algo del partido, no lo vi entero, vi casi el final. Y lo que vi del Zaragoza, tampoco lo vi, vamos, por lo menos al traer un punto, sí que se lo merecía, un punto. Un punto, claro, por lo menos. Claro. ¿Habrá que esperar a mejor ocasión o qué? Sí, lo que pasa es que para traer un punto tienes que meter dos goles. Y yo tengo otra forma de pensar, también muy mía, muy privada, que es que un equipo que sale fuera de casa no puede traer un punto marcando dos goles. Un equipo bien construido, si marca dos goles, tiene que venir para casa con los tres puntos. Somos eso, está claro. Claro. Hasta ahora Hierro parece que está armando el equipo desde atrás. Parece que le preocupa más, bueno, la defensa. Me recuerda un poquito, bueno, Irureta decía que había que armar los equipos desde atrás. Que primero amarrar, que no te metieran un gol, y luego ya conseguir tú algo. También es cierto que de la plantilla que tenía Irureta esta, pues hay galaxias de por medio. No recuerdo yo si a Irureta le caerían goleadas así tan seguidas de 4 y 5 goles fuera de casa como le pasó a Hierro. Justo antes de que se estuviera hablando en prensa de que el Oviedo era la mejor defensa y de repente nos meten 9 fuera, ¿no? No sé, a ver, una cosa es tener una seguridad defensiva y armar equipos desde atrás. Tenemos ejemplos recientes que han triunfado, tipo el Atlético de Madrid de Simeone, tipo el Madrid de Mourinho en ciertas fases. Pero otra cosa es que también tienes que tener creatividad arriba. Y el Oviedo, aunque tenga nombres, yo creo que le faltan peloteros en el centro del campo para crear juego. Tanto en casa como fuera, y fuera lo ves más, porque fuera cuando te ves por debajo en el marcador con regalitos como el de ayer o con, bueno, por, llámalo X, al intentar llevar la iniciativa le cuesta mucho. Y ayer en Zaragoza, con la situación en la que venía de ansiedad, con el juego que ofreció, que no fue nada del otro mundo, era un rival propicio para intentar dominarle, para intentar tener tú el balón, para intentar ir a por ellos, y eso, por los errores propios, no tuviste la oportunidad de hacer sangre. Yo creo que la clave del partido no la marca la expulsión de Verdes, la marca la lesión de Michu. Michu, incrustado ahí en el centro del campo, arrastra a dos defensas, o a un centrocampista y a un central pegado a él todo el tiempo prácticamente. Y eso abre huecos para que Linares o Toche se puedan meter. Toche ayer volvió a hacer otra demostración de pundonor y de desgaste, corriendo hasta por imposible. Y luego hay jugadores que están muy flojos. Yo aprecio mucho lo que hizo, por ejemplo, Susaeta en el Oviedo, pero está seco, está tieso. Apuestas por un cambio radical. No, no, es que está tieso. Está tieso. Y tú cuando tienes un tío que está jugando los partidos y está tieso, pues no puede jugar. Queda liga por delante, ¿eh? Ya, pero está tieso. Ya. Bueno, pero a lo mejor tienen que incorporarse a la plantilla titular más adelante, cuando tenga mejor forma, no sé qué, lo que sea. Eso, ahí hay técnicos. Yo sé poquito, y de cómo se organiza la estructura del equipo, nada. Pero yo voy al campo y lo veo tieso, y luego veo que a veces intenta pues jugadas y pases que son imposibles y pierde el balón. Cuando un hombre que es organizador pierde más balones, queda bien o recupera, los números están en contra de él. Y esto es como cualquier trabajo, como en un oficio.
Claro. Si estropeas más carreras, no toques nada. Vale. No. Sergio, ¿ves mucha ansiedad, mucha prisa en la afición del Real Oviedo en querer llegar a primera? Con esto que se me entienda, ¿eh? Lleva muchos años sufriendo fielmente las inclemencias de propios y extraños. Y ahora, pero ahora desde que subió a segunda, ¿ves como mucha prisa, mucha ansiedad? Hay que subir ya. No, pero yo creo que la afición se lo merece. No, yo no voy a eso. Yo no digo que no se lo merece. Ya no veo que haya esa ambición. Yo creo que simplemente la afición se lo merece. Y creo que los propios jugadores, por lo que hablamos antes, el tema de que están peleando ahí y tienen que representar una camiseta y están cobrando por ello, yo creo que además, oye, deben de demostrarlo y hacerlo por esa afición que domingo tras domingo están ahí en el campo. Y yo creo que el Oviedo, vamos, yo creo que se lo merece, y por eso que haya ese impulso de intentar, oye, que estén arriba cuanto antes. Lógicamente el año pasado, sobre todo después de lo vivido, el año pasado, ¿no? Después de lo ocurrido, sí. Ese fue el problema. La prisa metióla en el encontrarte con ese caramelo ahí y rozándote los labios y que no pudiste llegar a morder. Y eso es lo que genera ahora esas prisas. Lo que yo palpo ahora entre la gente con la que hablo, que son unos cuantos, es que ahora mismo lo que hay más prisa es por asegurar la permanencia, porque hay un cierto grado de desconfianza grande, que tampoco ha lugar, o sea, no hay por qué, tranquilidad. Pero no lo entiendo. Sí. Ahora aquí pasamos tenemos la mejor plantilla de segunda, con la mejor delantera de segunda, a vamos a ver si aseguramos rápido la permanencia. Todo tiene explicación. Cuando tienes esos pinchazos, el fútbol tiene la suerte y la desgracia de ser así. Un día estás hinchado como un globo y al siguiente te explota y te quedas en término medio. En el fútbol no hay términos medios. En el fútbol pasas de la euforia a la depresión en cuestión de minutos. Es decir, yo ayer estábamos perdiendo 2-0 y ya estaba con un bajonazo terrible. Metemos el gol de la falta y estaba mirando el reloj a ver si todavía había. Entonces, son unos cambios de estado de ánimo a una velocidad de vértigo. Nosotros como afición, claro que merecíamos estar en primera, lo merecemos y lo vamos a tener. Tenemos que tener paciencia. Sí. Los que dicen primero conseguir los 50 puntos de la salvación, tienen razón. Claro. Porque después vendrán los 51, 52, 55, 60. Hay que tenerlos, pero después tampoco hay que volverse locos. Ahora mismo nuestra situación es envidiable. Y la mejor noticia es el día 14. Hablaremos de eso ahora. De esta semana es el día 14. Vamos a acabar con lo que es lo deportivo y luego hablamos de esa Junta General de Accionistas. Manuel, al hilo de lo que le preguntaba a Sergio y a Nacho, el otro día Hierro en el partido de casa dijo es que no se puede pitar ya en el minuto 14. Hierro incluso venía a decir hay demasiada prisa, Ya, es el segundo recadito que manda este año, ¿no? Respecto del tema del ambiente de Tartiere. Yo creo que no debería meterse tanto en eso, porque conociendo ya cómo es la afición del Oviedo y sabiendo que a poco que le das un córner y ya se te vuelca apoyándote, yo creo que no debería meterse tanto en eso. Y respecto al tema de la ansiedad, pues un poco de todo, ¿no? Hay por ahí foros que tienes la cofradía del clavo ardiendo, la cofradía del remo, los que protestan por todo, tienes un poco de todo, ¿no? Yo me declaro la del remo, ¿eh? La del remo, ¿eh? Yo un término medio, porque por una, últimamente con estos últimos batacazos de fuera, yo lo de los 50 puntos lo miro mucho y lo de la distancia con el 19º me fijo bastante, pero también soy consciente de que segunda división es una categoría igualadísima, que ahí tienes al Cádiz que estaba abajo cuando el Oviedo ganó allí y ahora está un punto por encima. Y estar en el sitio justo en el momento exacto, en los últimos 10 partidos, con opciones, lo veo muy factible también. Primero, los 50 puntos, y cuando llegue la hora de la verdad, yo creo que el Oviedo tiene condiciones para pelear en igualdad con igual, 8 o 10 equipos por estar ahí. Entonces, paciencia. Yo creo que Hierro no puede comparar esta afición, por ejemplo, con la que él vive ya en el Bernabéu. Son situaciones diferentes. La afición del Oviedo también tiene un componente más exigente, porque también fue la que, antes de que llegase el barco de rescate que supuso la llegada de Carso y Arturo Elías, fue la tabla de salvación del equipo. Eso él no lo tuvo que vivir. Entonces esta afición también exigió en función de lo que aportó y lo que puso, ¿no? Y de la responsabilidad que asumió mucha gente en el entorno de respaldar el club. No se debe silbar ni en el minuto 14 ni en el 90. Y además yo aprovecharía, si ve el programa, por favor, un señor ya mayor, un abuelito, que se sienta detrás de nosotros, hombre, que no insulte a los propios, a los nuestros, pero todo el partido, además, hombre, que se relaje, que disfrute. Además, todavía va a vivir para haberlo oído en primera. Y no, a los nuestros hay que apoyarlos hasta el final. Que eso no te libra de que puedas criticar. Hay que criticar lo que no te gusta, lo criticas, pero lo criticas
pues intentando razonarlo dentro de los medios que tú tienes y lo que sabes, y pues, con educación y con respeto, no falta claro. ir allí a... No falta montar esos cristos, ¿no? Bueno, hablábamos de Hierro, vamos a ver lo que decía después del partido del domingo en la Romareda. No, también, buenas noches, en principio es así, no es... Te queda con un jugador importante menos por lesión, encajas en un error 1-0, pero hasta el momento yo creo que la primera parte del equipo estaba jugando bien, hasta encajar el gol, estaba con sus opciones, llegando, teniendo oportunidades de hacer algo importante en esos últimos metros. A partir de ahí, la expulsión prácticamente en el descanso, nos quedamos con uno menos y una segunda parte, sinceramente, hay partidos que un entrenador ni ganando se siente tan orgulloso como el Real Oviedo en la segunda parte, ¿no? Con un jugador menos, los chicos han dejado el alma, los chicos han dejado la vida, han creído en ello y ese es el camino, ¿no? Sabiendo y entendiendo que las circunstancias las analizaremos, las veremos con calma, pero... Un Real Oviedo atrevido, un Real Oviedo en la segunda parte con un jugador menos 45 minutos, con 2-0 en resultado en contra y ha creído, ha tenido oportunidades y me voy muy, muy, muy satisfecho, de verdad, sinceramente. Si fuese seguidor del Oviedo de la segunda parte, que los chicos con un jugador menos y con un resultado de 2-0 la han intentado hasta el final, lo hemos estado intentando hasta el final, pero sí que es verdad que errores puntuales en la primera parte nos ha penalizado mucho. Bueno, siempre crees en ello, ¿no? Siempre, pero todo era a raíz de intentar meter un gol. Creo que antes del gol de falta de Varela hemos tenido oportunidades, ahí con Toché, el equipo con uno menos ha entendido que faltando 15 minutos teníamos que ser agresivos, que teníamos que presionarle arriba, hemos presionado el inicio del Zaragoza. Yo creo que el equipo ha tenido la idea muy clara y la pena es no haber tenido un poco más de tiempo, ¿no? Porque se veía que en cualquier momento podía llegar, los chicos han creído, todos hemos creído y ya te digo, satisfecho por la paliza, satisfecho porque se ha visto un equipo de verdad, se ha visto en la segunda parte un equipo con mucho compromiso, un equipo que tenía opciones y yo creo que si, sinceramente, lo digo como lo pienso, si todo hubiese sido normal, yo creo que era un buen día para haber sacado un resultado. Pero el fútbol es así, nos vamos perdiendo 2-1, hay muchas cosas buenas a las que agarrarse y hay cosas que tenemos que analizar, tenemos que ver con mucha calma y ya sabíamos de dónde veníamos y a partir de ahí pues que esos errores puntuales no nos penalicen mucho, ¿no? Bueno, Nacho del Valle y Fernando Hierro no han visto el mismo partido. No. Dentro del discurso, lo que marca la expulsión y sobre todo la lesión de Michu, y que sí es verdad que con 10, bueno, pues pusieron un poco más de coraje y tal, pero por lo demás, yo creo que sí, el primer tiro que hicimos entre los tres palos fue la falta del gol de Ibarra. Minuto 85. No sé si hubo otra más en la primera parte. Igual hubo otra en la primera parte. Que recuerde, y el Zaragoza hizo poco más, es que no es que era un buen sitio para ir a puntuar, es que era el sitio. Después de las dos salidas, con 9 goles encajados, era el sitio. Uh-huh. Tú no te puedes convertir en el equipo aspirina, que vas a los campos y quitas el dolor de cabeza al entrenador del equipo de ese campo. No puedes. Bueno, esas eran las palabras de Hierro, esa es la valoración de Nacho del Valle. Vamos a hablar del otro, vamos a hablar de ya no lo que se ve en el terreno de juego, sino de la Junta General de Accionistas que va a tener lugar, bueno, pues dentro de muy poquito, en Oviedo, sobre el Real Oviedo. Un Real Oviedo que respira la tranquilidad desde la llegada de los mexicanos. Apuntabas antes quizás otro posible desembarco mexicano en Avilés, pero el Oviedo, ¿quién lo vio y quién lo ve? De combustiones internas, injerencias externas, uh-huh. Ahora tranquilidad absoluta. Sí, yo creo que es una garantía, ¿no? El tener... al Grupo Carso ahí detrás y... Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Lo hablábamos antes también. Llega un momento que te acabas cansando también de estar poniendo dinero y no ver resultados a veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí va a haber resultados. Está claro que hay una cosa que el año pasado se veía, ¿no? El poner el tema de lo que hablábamos del caramelín antes, como decía sí. Nacho, ¿no? Tener el caramelo ahí y luego de repente que permitir que a un entrenador pues le tomen la delantera a los jugadores, uh-huh. Eso no, claro. No se puede permitir.
y más luego el fracaso de la etapa de Generelo, ¿no? Sí. De estar ahí arriba y de repente ir viendo cómo bajas cada vez más abajo, incluso casi estar en riesgo de descenso. Pues, casi verte en apuros, sí. Eso es. Entonces, es complicado. Si es verdad que era lo que hablábamos antes también de los nombres, ¿no? De que te vale traer ahora una persona con un nombre, un caché, no sé qué. Con todos mis respetos a Fernando Hierro, que además lo conozco personalmente y es una bellísima persona y la verdad que le deseo toda la suerte del mundo y que ojalá pueda ascender con el Real Oviedo a Primera División, porque se lo merece la afición y él también en esta primera etapa como entrenador, ¿no? Pero sí es verdad que hay veces que siempre hay esos comentarios críticos, ¿no? Qué experiencias, que no sé qué. Claro. Quiero decir que tiene una trayectoria, aunque no haya sido tan plena como entrenador, pero sí por detrás, ¿no? Como se dice, desde la sombra. Y bueno, yo confío en que hoy pues, que pueda conseguir el objetivo que todos los asturianos deseamos, ¿no? Que es tener al equipo también en primera división, como es el Real Oviedo, y que de una vez por todas podamos disfrutar del fútbol asturiano. De un derbi en primera. Eso es, de un derbi en primera y de ese fútbol profesional todos los fines de semana en Asturias. Di que sí. Manuel, ¿cómo ves la junta accionistas? Balsa de aceite. Hombre, parece que por segundo año consecutivo tiene toda la pinta, ¿no? Me imagino que habrá algún tema estrella por ahí que salga nuevo, o bueno, que se trate, tema Ciudad Deportiva, o no lo sé. Bueno, no sé si el paisano que dice lo del puente Requesón sigue hablando no, o ese no. No, ya hubo dos, desde que está Jorge de presidente, ya hubo dos contra, dos o tres. Yo a una fallé, falté, y a esta creo que voy a faltar. Y en la última, las dos últimas, el tema del puente ya no salió. Si aparece la noticia de la Ciudad Deportiva, ya no falta puente. Bueno, ¿cómo ves la Junta Accionistas entonces? Que me sorprende que me digas, ¿vamos a hablar de la Junta Accionistas? Sí. Y ahora me dices, pero yo no voy a ir. Pues probablemente no vaya. Además, es que ahora son muy aburridas, hombre. Nada, una pasta de aceite, no puede ser de otra manera. Casi, en vez de ser paso mañana, que día 14, debería ser el día 22, por eso de la lotería, ¿no? Nosotros tuvimos muchísima suerte. Bueno, suerte que debemos a personas que hicieron lo posible para que saliese esa bola. Y también es verdad que a mí me da la sensación de que el grupo Carso y Arturo Elías, que además en lo poco que lo vimos por aquí se vio implicado él y la familia, muy, además bien, muy, muy, muy integrado y muy implicado. Yo no lo veo como esas apuestas que hacen por ahí jeques y chinos, historias, que parece que vinieron a comprarse un juguete porque está de moda tener un equipo. No. Yo me da la sensación de que es una llegada pensada, que van a aportar un modelo de gestión económica y deportiva que va a permitir que el Oviedo, y ojalá en eso fuésemos pioneros más pronto que tarde, en ser uno de los pocos equipos de la gama media para abajo, ¿no? De, los que les llega el dinero por todas las vías, que tendrán hasta que rechazar patrocinadores, no los metemos. Que sea capaz de ser autosuficiente, incluso de dejar dinero en caja, no voy a pedir que nos paguen dividendos, que quede dinero en caja para la temporada siguiente. De hecho, lo que plantean en esta junta ya es una pérdida. Todos los años hay un déficit económico. No, nunca se bajaba del millón. Este año ya plantean un déficit de rondando los 600.000, que ya es casi la mitad del millón. Y hay una previsión en presupuestos de un beneficio de 100 y pico mil, aunque fuese un euro. Un euro. Que era la eterna guerra con Alberto González, que quedase un euro. Un posible beneficio, que además si llegan más contratos de publicidad, pues sería mejor. Entonces, bueno, pues únicamente llegar allí, ir allí a escuchar, que te lo cuenten, y no tiene por qué haber, salvo que alguien quiera, que es el derecho que se tiene, hacer algún planteamiento de alguna historia, de alguna queja o puntual, de algo que le pase, o del tema deportivo, que es lo único que puede tener, que puede además, tener cierta crítica, que tampoco sé si una junta es el sitio para ir a discutir eso, ¿no? Por lo demás, tiene que ser una balsa de aceite y además agradecidísimos otra vez más a que Carso, la deuda con ellos o el dinero que presta, no es deuda, es capital, va a capital, lo ponen ellos. Que crece su participación y se va aminorando la participación de los otros 60 y pico mil accionistas que somos. Bueno, pero
fuera como fuera, siempre íbamos a ser un porcentaje irrelevante o sin mucha capacidad de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien tiene que tener el 60, el 70, el 80% del club y ese alguien lo que mete no va a aparecer un día con un pagaré diciendo me debéis tanto, pues no sé qué más podemos pedir. Las juntas de accionistas en tiempos de Eugenio Prieto y Félix Ortega durante muchos años fueron muy tranquilas, ¿eh? Yo esas no las viví. Fueron excesivamente tranquilas. Después tuvimos que aprender a la carrera. Aquellos polvos trajeron los lodos que luego nos llevaron a juntas que fueron verdaderas batallas campales dialécticas. Pero fueron duras, duras, muy preparadas, con mucho trabajo de mucha gente detrás, analizando números y cosas, y había cosas que eran, bueno, pues insostenibles. Insostenibles. La Fuente recibió una herencia envenenada. Sacar eso adelante, yo creo que nunca lo vamos a agradecer lo suficiente. Sigue penando por ello, injustamente, creo yo, ¿eh? Yo hablo siempre desde mi opinión. Estoy de acuerdo. Y después vinieron ahí unos años, como la Edad Media, oscuros, con un personaje siniestro. Y uno solo. Bueno, quiero creer que el personaje siniestro fuese ese. Y que los demás iban ahí, bueno, pues porque, bueno, pues a veces tienes que defender a los amigos aunque no te guste. Y bueno, pues puede ser por eso, ¿no? O serán muy amigos, o lo querrían muchísimo, pero no, yo pienso que el resto de la gente que está en el consejo, bueno, pues, oye, lo harían por obviedismo, por amistad, por lo que fuera, pero el personaje siniestro era el que tenía, según él, 2 millones de euros en Hacienda. Ahora, por suerte, tenemos a uno de los grupos empresariales más poderosos del mundo, con 11 millones de euros prácticamente ya metidos en capital, y claro, sin una tacha. Entonces, ¿qué vamos a decir en eso? ¿A qué vamos a ir? ¿No vas a ir? No, probablemente no vaya. Con este trancazo que tengo, pues seguro que me quedo en casa. Ya estoy a punto de no venir hoy aquí. No, no me gusta dejar tirada a la gente. Bien. Yo soy de palabra. Haces bien. Manuel, ¿vas a ir a la junta? ¿Cómo la ves? No, bueno, yo soy pequeño accionista, tengo 10 modestas acciones, lo que me permite la economía. Y lo que sí es impresionante es ver las gráficas. Yo entiendo poco del tema, pero ver las estadísticas de no hace tanto, de hace 5 años, la barra de la deuda, cómo baja. Vuelvo a decirte lo mismo. Yo vi esas gráficas con Eugenio Prieto y Félix Ortega y era todo maravilloso hasta que un buen día fue el crack del 29. Salió todo el agujero. Cayó Lehman Brothers y allí cayó también Eugenio. Parece que aquí inspirando un poco más de confianza. Cuidado que el papel puede con todo. Yo en esto tengo un poco más de experiencia. Bastante. Vamos a ver. La ingeniería contable existió o no y funciona. A ver la Aila. Vale. ¿Qué pasa? No es lo mismo que tú digas que este futbolín vale 20 euros, que luego vas al mercado y te dan 2,50, sí, a que tú poses aquí 20 euros. Sí. Esos 20 euros son 20 euros de verdad, tangibles. Como esos. Y el futbolín será o no será. El Requesión llegó a estar valorado, no sé si llegaron en la última tasación que hicieron el caribeño y el contable, no sé si la última tasación la habían hecho por no sé si por 11 o 14 millones de euros, ampliable hasta 22. Sí. O sea, trajeron un tasador de manga ancha. ¿Eh? Sí, o sea, sí. En el sistema hipotecario actual, después de la crisis, ese tasador no sobrevive. Entonces, no es lo mismo eso y luego tener una deuda ahí pendiente con la Seguridad Social y con Hacienda, que además iba acumulando deuda de años sucesivos más intereses de deuda atrasada más la que no se satisfacía en esos momentos, ¿a qué hora te digan? No, la deuda se llega todos los años y 800.000. Y ahí está. Hacienda, 400.000. O al revés, no me acuerdo si era mayor la de Hacienda. Entonces, esa deuda va bajando, pero es que esa deuda, además, se demuestra que va bajando porque hay un certificado de Hacienda y un certificado de la Seguridad Social que dice, señores, ustedes han pagado. Cierto. Han pagado. Cierto. Entonces, si ustedes han pagado y han llegado con los euros y han pagado, no hay más maquillaje. Claro. Los números cantan. Y claro, y luego sí, pues efectivamente, podrían perfectamente coger y decir, no, nosotros entendemos que Esteban todavía vale 7 millones de euros. Y encima, toma, no venimos con 600.000 de pérdida, sino que tenemos una revalorización de activos deportivos que nos da un beneficio de 14 millones de euros. Hombre, no lo hacen.
No lo hicieron, podían haberlo hecho, no lo hacen. No enmascararon una cuenta en las dos anteriores. Están respetando. No, no, yo no digo que lo vayan a hacer. No, pero lo digo yo. Claro. Podrían haber hecho ingeniería financiera para enmascarar el tope salarial y hacer un plantillón del carajo y endeudarse más. No, van despacio. Yo por eso confío mucho en el modelo. Uh-huh. Porque no es una apuesta de llegar. Yo llego aquí, desembarco con tropecientos mil millones y me río de todo. No, despacio, a su paso, poco a poco, firme. Uh-huh. Entonces yo creo que están generando la suficiente confianza como para que sigamos confiando. Y ojalá, no me equivoque, o sea, claro, ojalá sea así siempre. Que si lo que yo digo llegase a no salir así y me equivocase, pues mira, en el pecado íbamos a llevar la penitencia. Uh-huh. Yo quiero creer que no. Es más, estoy convencido. Pues perfecto, pues para finalizar este bloque y dar paso al fútbol modesto, en este caso, lo mismo que con el Sporting. ¿Resultado para el próximo partido del Real Oviedo? No, yo creo que habrá que apostar por Oviedo, yo creo que ganan ahí. Voy a decir un 2-1 también. 2-1, en este caso, Nacho. ¿Sabemos algo de la lesión de Michu? Voy a decir 2-0. El Córdoba no anda muy fino. El año pasado perdieron 1-0, vamos a repetir el 1-0. 1-0. Bueno, pues Manuel, 1-0, 2-0 en este caso y 2-1. Pues Manuel Pérez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nacho El Valle, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y Sergio Huerta, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y nada más, nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para hablar ya no de lo divino, sino de lo humano, de lo modesto y de donde dicen los que entienden de esto, que es donde se ve la verdadera esencia del fútbol, que es en el fútbol modesto, lejos de los contratos millonarios y las campañas de marketing y los Cristiano Ronaldos y los Messi de rigor. Vamos a hablar del Rayo Las Caldas. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos después de la pausa publicitaria, después de hablar de la primera y la segunda división del fútbol español, bueno, más centrada en los equipos asturianos, en el Real Sporting y en el Real Oviedo. Bueno, pues es turno, como todos los lunes, bueno, para hablar del fútbol más modesto, del fútbol de aquí de Asturias, de nuestra tierra, y para hablar del equipo del Rayo Las Caldas. Y es que esta noche se encuentra con nosotros Alejandro Rodríguez Fernández, conocido futbolísticamente como Lolo. Él es portero juvenil del Rayo Las Caldas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues portero juvenil del Rayo Las Caldas, tienes 16 años, sí, pero convocado por primera vez con el primer equipo, con los grandes en este caso, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que fui este fin de semana, el domingo fui convocado con el primer equipo, que me convocó Chus. Ya llevaba ganas yendo yo con el primer equipo. Y bueno, tuve este fin de semana la oportunidad y bueno, no hubo la suerte de jugar, pero contento, ¿no? Por al menos ir convocado y que me diesen la oportunidad de, como esa confianza de vete y por lo menos estate ahí, por si acaso. ¿Notaste mucha diferencia de ir con tus compañeros habituales, que son chavales de la edad tuya, a ir ya a superior categoría? Pues sí, claro. Sobre todo noté como esa confianza que ya tengo con ellos, que no tengo no tengo, por ejemplo, con el regional. Uh-huh. Con ellos puedo hacer bromas, puedo soltar las típicas tonterías que suelto yo siempre. Y no sé, como con ellos era como más cohibido, ¿sabes? Más tranquilo, estate a tu rollo, sin más. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Cómo te recibieron? No, me recibieron muy bien, la verdad. O sea, no tengo queja de ningún tipo. Me recibieron con los brazos abiertos. Y es que no queja de ningún tipo, de verdad. Tienes 16 años. Bueno, cuéntame un poco. ¿Empezaste a jugar a los 6 años? Cuéntame un poco la trayectoria. Sí, yo empecé en la Peña Marigil de jugador. Que bueno, éramos un equipo recién formado, como el Rayo Las Caldas. Uh-huh. Recién formado. Y bueno, la primera temporada ganamos con menos 3 puntos. No ganamos ni un partido. Pero bueno, la verdad que al año siguiente ya hicieron cambios, ¿no? Cosas que hicieron mejorar el equipo y acabamos por la mitad de la tabla. Bien. Luego, como el entrenador,
me vio tirar unos tiros a la pared y como nuestro portero se había lesionado, dijo, bueno, pues que se ponga lo de portero, que ya por lo menos sabemos que saca bien. Y me pusieron a mí de portero y ya estuve encasillado hasta ahora. Claro, y ya entonces, a partir de ese momento, ya jugaste siempre portero. Sí, sí, siempre. Claro. Luego en Alevín este segundo año, el equipo que habíamos formado nosotros en la Peña Marigil, como que de alguna manera se deshizo, entre comillas, y me llamó Lin, un entrenador. Me llamó un entrenador bastante bueno, para mi parecer, y me llamó para jugar en el Atlético de Lugones. Y yo hasta ese momento había jugado todos los años en tercera, en el equipo modesto, por así decirlo. Nunca habíamos estado arriba luchando por el primer puesto ni nada. Y me llamó, me dio la oportunidad de jugar en segunda, con un equipo muy, muy bueno, a mi parecer. Y la verdad que ese año acabamos, no sé si fue terceros o cuartos, con opciones de estar primeros o segundos y de ascender a primera. La verdad que yo acabé muy contento ese año, porque además los torneos que fuimos jugando los ganamos absolutamente todos, menos uno que fuimos a jugar fuera de Asturias, que perdimos la final. Que ahí se me quedó una espinilla clavada. Bueno. Y luego, después de ese año en el Lugones, fuimos para el Grujuan con Lin, que nos llevó Lin a 7 u 8 jugadores de los nuestros, fuimos para el Grujuan. Estuve allí hasta este año y este año vine para aquí, para el Rayo Las Caldas. Al Rayo Las Caldas. Bueno, juvenil con el primer equipo, ¿cómo va el equipo juvenil? A ver, va despacito y con buena letra, vamos a decir, ¿no? Va tranquilamente, haciendo el equipo, mejorando cosas paso a paso, vamos a... O sea, vamos mejorando detalles técnicos, hablar, que nos hace mucha falta hablar, decir solo, o gírate, eso hace mucha falta y bueno, lo vamos mejorando poco a poco. Y bueno, pasito a pasito. Claro, claro. ¿Y el primer equipo? El primer equipo, la verdad que a mí me sorprendió mucho, porque para ser un equipo de segunda regional, me parece que, a ver, está claro que no tiene equipo para ascender, porque es una categoría muy complicada, pero me parece que tienen bastante buen equipo y con jugadores de calidad. Claro. Algunos, otros son buenos. Claro, claro. Bueno, satisfecho con esta primera convocatoria, se perdió, pero bueno, ¿cómo viste el partido? Pues la verdad que lo vi que al menos competimos, que eso es lo importante. Yo creo que si a partir de competir ya se pueden hacer unas cosas u otras, pero yo creo que lo más importante es competir. Luego, como competimos, yo de ahí salí contento y no sé, no, me pareció que hicimos un buen partido. La corredoría nos pasó por encima, está claro. Tenían un equipo, porque había un equipo, todos lo hablábamos en el banquillo, pero bueno, yo creo que se compitió, que es lo más importante. Claro, era de los más complicados de la categoría, ¿no? Sí, me hablaron de que la corredoría y el Llanes, creo, un equipo así, era de los más complicados de la categoría, sí. Claro. Bueno, ¿y cómo te defines como portero? Hombre, yo creo que soy un portero completo, pero a la vez con bastantes errores. O sea, hay veces que se me vuelve loca la cabeza y o la lío en un pase o quiero hacer cosas de más que no puedo, pero no sé, yo creo que soy un portero bastante completo y que por arriba voy bastante mejor que otras cosas. Últimamente está muy en debate cómo se desenvuelven los porteros con los pies. Sí. Cuando les ceden el balón atrás los defensas o si tienen que jugar muy adelantados, prácticamente en la posición de libre. Tú con el tema de los pies, ¿cómo te ves? Yo creo que me manejo bien con los pies, pero me podría manejar mucho mejor. Porque hay momentos que puedo hacerte un pase impresionante y momentos que no soy capaz de levantarla. O sea, yo creo que tengo momentos y momentos. Igual que cada portero, claro. Claro. Bueno, esto es cuestión de ir entrenándolo, me claro, imagino. Claro, claro. Practicar y practicar. Claro. ¿Referente que tengas en el tema de la portería? Uf, pues mi referente desde pequeño siempre fue Casillas y para mí sigue siéndolo, porque es un portero que marcó como una historia. Para mí fue el mejor portero del mundo y bueno, se fastidió por lo que se fastidió, pero yo creo que podría haber seguido siendo el mejor portero del mundo y portero titular de la selección. O sea, es un portero muy completo, se le criticaba un poco por los pies y eso, pero a mí me parece que juega perfecto también con los pies. No sé, yo creo que es un portero muy, muy bueno y que se le desaprovechó. Héroe nacional, prácticamente, con aquellos penaltis parados a Italia, a Portugal, la parada a Robben en el Mundial, en la final del Mundial. Un auténtico prácticamente parado. Ascendió a la categoría de héroe nacional y luego lo dejaron caer
bueno, como suele pasar aquí en España, ¿no? Un día ídolo y el día siguiente, pues, te pasas a la otra parte, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo desaprovecharon completamente. Era un portero, yo creo que era un portero que podría haber llegado hasta los 40 perfectamente jugando a un gran nivel. Uh-huh. Y que por culpa de los problemas que tuvo con el club y eso, yo creo que como que se echó a perder completamente. Uh-huh. Voy a decirte otros dos porteros y quiero que me hables un poquito de ellos, a ti qué te parecen, bueno, qué te gusta, qué no te gusta de ellos. Bien, vamos a comenzar por el primero, por este caso, por el que está arriba de la clasificación, Keylor Navas. Pues yo creo que es un portero muy peculiar, ya que de los que he visto es el único que reza en los partidos, uh-huh. Se pone a rezar. A mí me parece buena idea, mientras tú seas creyente, yo creo que eso está muy bien, y además en la portería me parece un portero muy completo y que hace unas paradas increíbles, claro está. Uh-huh. Ter Stegen. Pues Ter Stegen, yo creo que el año pasado no se le dio la oportunidad, o que cuando se le dio la oportunidad no supo aprovecharla, pero este año está marcando una diferencia también, yo creo. O sea, está jugando muy bien y a un muy alto nivel. ¿Mandas mucho en la defensa? ¿Das muchas voces a los defensas? Hay veces que soy un poco pesado, lo sé, lo admito, pero sí, yo suelo estar gritando todo el partido y sí, o sea, como que no me gusta mandar, pero sí ordenar. Yo digo cambiarla de lado, no te pongas aquí, ponte en el otro lado que es mejor y todo eso. Claro. Supersticiones. Los porteros dicen que sois muy supersticiosos. ¿Tú tienes alguna superstición? ¿Algo que hagas todos los días antes de jugar? Pues yo creo que soy de lo más normal. O sea, yo llego, me pongo mis botas, mis medias, mis guantes. Y lo único que yo no considero superstición es si está mojado cojo unos guantes y no otros. Uh-huh. Pero la verdad que sí que creo, o sea, tengo dos guantes, unos verdes y otros negros. Uh-huh. Y yo opino que me dan más suerte los negros que los verdes, porque me hice mucho mejores partidos con ellos. Claro. Vosotros jugáis en hierba artificial, sí. Y algunos de los rivales contra los que jugáis, caso de la Corredoria, creo que también es, sí, hierba artificial. ¿Quema la hierba artificial? Porque muchos de tus compañeros dicen, te tiras y te quema. El que es portero no queda otra que tirarse, ¿no? Hombre, a ver, depende. Si tú, por ejemplo, tienes aquí ropa o algo por el medio, se va, con muy mala suerte se rompe la ropa. Uh-huh. Pero tú no te vas a quemar. Eso sí, si tú te tiras con piel sobre césped, a no ser que esté mojado y eso, que no, que resbale un poco más, sí, te puedes hacer quemaduras importantes. Claro. ¿Compaginas los estudios con el fútbol? Sí. ¿Cómo lo llevas a este tema? Hombre, la verdad que estudio lo que puedo, porque hasta ahora no he estudiado mucho, pero falto a entrenar muchas veces por eso, porque me veo apurado estudiando y digo, uff, no puedo, no me da, tengo que avisar al entrenador que no puedo ir a entrenar porque es que necesito estudiar porque no llego al examen bien. Claro. Y hay veces que sí, que falto a entrenar por eso, por falta de estudio. Uh-huh. Por otra parte, dime un sueño profesional y un sueño en lo deportivo. Profesionalmente me gustaría ser programador informático, ya sea de videojuegos, de una empresa, de algo. Uh-huh. Me encantaría ser programador informático. No sé, es algo que me gusta. Y, correcto. Y luego, deportivamente, pues no, me gustaría jugar en la selección española de portero. Uh-huh. Y luego ya en equipos. Pues sí que me llamaría la atención estar en un equipo pequeño, bien sea el Sporting, el Oviedo, y sí llegar a jugar en la selección española sin falta de estar en un equipo muy grande. Eso es muy difícil, ¿eh? Por eso. Claro, claro. Bueno, hubo porteros del Oviedo y del Sporting que lo consiguieron, pero claro. Bueno. ¿Y a quién te gustaría pararle un penalti? Pues me gustaría parárselo a Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo, sí, va a ser difícil, ¿eh? Por ver la cara que se le quedaría. Porque es que hay veces que se queda con una cara de, no sé. Es que pone caras muy raras, entonces yo por ver la cara que se le quedaría, pagaría. Claro. ¿Y a quién se lo dedicarías el parar ese penalti? Pues se lo dedicaría a mi abuela por parte de padre, que falleció en un momento difícil, ¿no? Uh-huh. Y pues la verdad que yo era una persona que quería mucho, era como mi segunda madre. Uh-huh. Y se lo dedicaría a ella porque la echo de menos, en verdad. Bueno, pues entonces, primer penalti que pares, ¿cómo se te da lo de parar penaltis? Yo creo que bien, pero... Pues entonces, próximo penalti que te piten, próximo penalti que vas a parar, ¿sí? Y próximo penalti que llevará esa dedicatoria. No será Cristiano Ronaldo por ahora,
Pero bueno, en un futuro próximo, oye, nunca ¿quién se sabe? Que Cristiano dicen que va a durar jugando hasta los 40 y. Sí. Entonces, él al menos cuidar se cuida. Sí, sí. Otra cosa ya, claro. Y si te tuvieras que ver en un mano a mano, frente a frente, oye, solo delante del delantero, ¿a quién temerías más? ¿A Cristiano o a Leo Messi? Yo creo que a Leo Messi, porque tiene muchísima más habilidad con los pies que Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo yo opino que es más potencia que calidad, obviamente. Y Messi yo creo que sabe jugar muchísimo más con los pies, sabe regatear, sabe hacer vaselinas, colocártela. Cristiano Ronaldo llegaría, te pegaría un pepinazo al lado que viese y ya está. Claro. Bueno, pues Alejandro Rodríguez Fernández, Lolo en lo futbolístico, portero juvenil del Rayo Las Caldas. Jugando desde los 6 años, tienes ahora 16, has afrontado tu primera convocatoria con el primer equipo, esperamos que no sea la última, y toda la suerte del mundo para ese equipo juvenil, que bueno, ahora ya contáis con los jugadores necesarios para afrontar la temporada, para poder hacer cambios, para poder hacer convocatorias como es debido, y ahora solo se trata de mejorar, ¿no? Sí, yo creo que ya no podemos ir a peor. Solo vamos a ir a mejor, y poquito a poquito, yendo mejor, yo creo que lo sacaremos adelante, y quién sabe, igual el año que viene podemos luchar por el ascenso. Pues esperemos que sí. Alejandro Rodríguez, Lolo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Pues así llegamos entonces al final, nos despedimos de Lolo, cerramos el apartado dedicado al fútbol más modesto, el fútbol del Rayo Las Caldas, y llegamos también al final de este programa. Ya lo saben, la próxima semana, bueno, pues prácticamente seguro, bueno, pues Javier Gutiérrez ya estará con todos ustedes conduciendo, bueno, pues ya lo saben también, mucho mejor este espacio deportivo, ya que cada cual un poquito a lo suyo. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.